Bueno, tal y como os dije en el vídeo de mis cuchillos Made in USA, hoy me he llevado este a la montaña. Solo me lo he llevado una vez y con esta dos, y la verdad es que va bastante bien. Por lo menos, a ver, yo no le doy mucha caña porque no me gusta maltratar los cuchillos, ¿no? Pero bueno, esto es un machete y tal y como dice la palabra, es para machetear. Al menos un poquito, ¿no? Pero bueno, mi intención no es estar pegándole porrazos al cuchillo, sino solamente, pues bueno, probarlo un poco y a ver cómo funciona. Y funciona bastante bien, ¿eh? Este está fabricado en China. Es de diseño, bueno, es de la Kershaw, si lo habéis visto. De la Kershaw. Diseño norteamericano, pero fabricado en China. Hay un canal que se llama YoeX, creo, que es de cuchillos. Bueno, de cuchillos. Es el terror de los cuchillos, porque les hace pruebas hasta que los destroza. Literalmente destroza. Parece que hasta les dispara. Bueno, me parece no, les pega tiros. Eso ya al final. Y este, que le hace pruebas, dura bastante. Más de lo que yo me pensaba, ¿eh? Mucho más de lo que yo me esperaba. A ver si puedo, yo os dejo un enlace y veis lo que le hace, porque a este y a todos. Porque bueno, esto tiene una calidad media, tampoco es nada del otro mundo, pero va bastante bien, me gusta el diseño. Para mí esto es un bolo, yo a esto le llamo bolo, ya os diré por qué en algún vídeo estos que haga, no sé si para el año que viene o a finales de este año, porque yo a esto le llamo bolo. Es un machete, pero yo le llamo bolo, por la forma, bueno, ya lo explicaré. Y es una pasada. La funda también está muy bien. Y estoy contento con esta compra. Esto lo tengo no hace mucho. Solo lo he sacado una vez. Hice cuatro tonterías y hasta hoy le he dado un poquito más. Tampoco mucho. Se le puede dar muchísimo más a esto. Buen machete. Y esta es la funda. Y este se llama Kershaw Cam 10. Y era cero porque, bueno, lo estuve buscando después de haber visto el vídeo. Y es un acero que es el 65MN. Y es, bueno, con alto contenido en carbono, según pone. Vale, yo no lo sé, no entiendo mucho de aceros, pero según pone, tiene alto contenido en carbono, o sea que hay que cuidarlo, si no se oxidará rápido. Y nada, gracias por ver el vídeo y a ver si puedo traer alguno más. Este año ya no, el año que viene. Depende. Tengo alguno en mente, pero a veces complicado.